doing fine, just relax, taking away in the track. If you see, I have the skill, you got nothing, I would feel free, let us die. Oh man, this is real, oh man, this is real, oh man, this is real. Just woke up and think a little. You wanna be like us? Oh man, cause we deal with the mind, cause we are the prototype. We are doing right. Ahora lo que vamos a hacer para sacarlo de este estado va a ser lo del Red Snow, que es el jailbreak. Es muy sencillo. Aquí. iPhone 4, Red Snow. Ahí está, ¿vale? Lo único que vamos a hacer, aquí como les digo, les voy a dejar todos los links. Es el Red Snow 0.9.6, RS16 es el más reciente. Lo vamos a abrir. Vamos a cerrar iTunes. Bueno, ya se cerró de hecho. Aquí lo que vamos a hacer es buscar nuestro firmware, que es el 4.3.3. El mismo que le pusimos ahorita al iPhone. Ahorita que lo reconozca. Listo, ya lo identificó. Entonces, está en estado de emergencia. Le di en next. No le he movido nada. Ahora aquí solamente le ponemos en instalar Cydia. Le vamos a dar en siguiente. Ahora aquí nos está previniendo que vamos a poner nuestro dispositivo en modo DFU. Que cómo va a ser. Está en esta pantalla. Vamos a apretar 5 segundos Home. Luego 10 segundos power, luego lo soltamos y dejamos apretado home, ¿vale? Lo vamos a hacer. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego dejamos apretado este. Dejamos apretado home hasta que nos aparezca esa barra, ¿vale? Ya la podemos soltar. Creo que me emocioné. Y bueno, ya se está haciendo aquí el jailbreak, como pueden ver, súper sencillo. Aquí le podemos dar finish. Total. Ahí ya terminó. Now
Listo, como pueden ver, ya está el jailbreak. Dice que no tiene SIM, porque realmente no tiene SIM. Como podemos ver, ya tengo Cydia. Bueno, pues ahí está hecho el jailbreak. Como podemos ver, este tiene un modem firmware de 4.10.01. O sea, no tiene el unlock. O sea que le tengo que poner lo que es la SIM de Gebel para poder desbloquearlo. Es una SIM pequeña que, bueno, se las voy a mostrar en otro video. Eso ya es otra cuestión. Pero para el jailbreak del iPhone 4 y de todos los demás dispositivos, es exactamente el mismo procedimiento. No cambia nada. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Esto seguiré haciendo videotutoriales de las aplicaciones. Esto, por favor, agreguen la repo de iPhoneate, que es iphoneame.com/repo. Y no duden en visitar la página de iPhoneate. Aquí está el chat donde les ayudamos diariamente, los moderadores. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte hoy. Entonces esto, nos veremos el próximo video. Para el próximo video será del iOS 5.0. Así es que por favor estén pendientes. Lo voy a poner hasta que ya esté todo estable y funcione, ¿vale? Bueno, hasta la próxima. Bye.